Bueno, comentábamos también lo de Chiapas, ¿no? Que ahí arrasó el PRD, no el El PRD, el PRI PRI verde. y el Verde. ¿Por qué se me vino a la mente lo del PRD? Algo tendrán que ver, Porque ¿no? arrasaron con ellos en el Distrito Federal, ¿será? Sí, ¿no? Bueno, allá en Chiapas, fíjate que Fernando Castellanos Cal y Mayor también arrasó en el municipio, en las elecciones de Xuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas. Y lo tenemos ya en la línea, vamos a preguntarle cómo estuvieron las cosas allá en Chiapas. Señor presidente municipal electo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias, te saludo con mucho afecto desde la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, gracias por la apertura de esta entrevista. Oye, la intención es, uno, que nos pudieras platicar cómo se dieron las cosas allá en Chiapas y si efectivamente arrasaron el PRI y el Verde. Mira, te voy a contar yo específicamente de Tuxtla Gutiérrez, pero sí, así fue como sucedió en todo el estado. La alianza del PRI y del Verde fue una alianza. Ganó las 24 diputaciones locales y casi el 90 y tantos % de los municipios. Y en el caso específico de Tuxtla Gutiérrez, pues aquí yo fui el candidato que participó en la contienda más reñida y con más competencia en la entidad. Y hoy presento contigo, pues, como el presidente municipal electo de la capital del estado de Chiapas, en la que el día de ayer el Consejo Municipal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana nos expidió la constancia de validez y de mayoría en la entrevista, como te lo comento. Una diferencia muy pequeña, ¿no? 795 votos. Sí, casi 800 votos, te lo digo, como te lo comenté, la contienda más reñida en la historia de Tuxtla Gutiérrez, en donde el pasado 19 de julio hay que reconocer que la pluralidad, la diversidad de ideas y de posiciones políticas salió a emitir el voto de forma libre. Y hoy, por una ventaja de 795 votos, estamos por arriba del segundo lugar, que es el candidato del Partido Acción Nacional. Ya está la constancia y demás dada, ¿no? Oye, ¿cuáles son los tres objetivos que te vas a fijar para tu periodo? Mira, lo primero que tenemos que hacer es empezar a construir una agenda de desarrollo económico. Necesitamos empezar a mover los índices de desarrollo humano y social, generando productividad y competencias económicas en la capital del estado de Chiapas. Tenemos muchas colonias muy marginadas en donde la pobreza urbana ha sido parte de la agenda de todos los días. Luego nosotros hemos comprometido desde la campaña el proyecto de infraestructura y de inversión urbana y vial más ambiciosa en la historia de nuestra capital. Vamos ya a partir de la próxima semana a tener los primeros encuentros con los diputados federales para la construcción de nuestro presupuesto para el próximo, Claro. para lo que resta de este año y para el próximo año. Y le vamos a apostar con todo a temas de infraestructura. Y en tercer lugar, le vamos a apostar muchísimo también a la generación de programas sociales que sí impacten en los cambios de estos índices. Vamos ahora no solamente a darles el pescado, sino también que acompañe la caña para que eso siga generando que los ciudadanos, los Mayores vecinos y posibles. generen Fernando. mayores posibilidades de bienestar. Claro, estamos platicando con el licenciado Fernando Castellanos Cal y Mayor, que es presidente municipal electo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Señor licenciado Fernando Castellanos, nos estabas platicando cuáles son los planes que tienes con respecto a la administración que te viene. Y yo te preguntaría, con respecto a la seguridad jurídica ahí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que sin lugar a dudas esta seguridad es promotora de inversión, de empleos y de estabilidad. ¿Cómo le vas a hacer con todo el caos que se está viviendo por allá? Mira, yo hoy quiero aprovechar tu medio incluso hasta para hacer un llamado a todos los inversionistas mexicanos que en los próximos 3 años del gobierno de Tuxtla Gutiérrez va a haber certeza y seguridad, no solamente jurídica, sino social, para que las inversiones que lleguen a Tuxtla Gutiérrez tengan las garantías del gobierno de la ciudad para que se genere empleo, para que siga siendo una ciudad atractiva, para garantizar que quienes ya están invirtiendo aquí puedan seguir expandiendo sus negocios. Y que Claro. aquí le vamos a apostar a poner mucho orden, Eduardo. Vamos a Sí, apostarle porque ya ves a que se que habla del cobro de derecho de piso, aparte del cobro de impuestos, bueno, las mordidas que son de los funcionarios públicos que muchas veces
aún los comerciantes y las personas estén haciendo las cosas de manera correcta, bien apegados a derecho, pues llegan por la mordidita, ¿no? Para completar el chayo. Sumado a los delincuentes, pues es pavoroso tratar de hacer negocio por esa zona, ¿no? Mira, yo lo anuncié desde el primer minuto de mi campaña. Lo primero que vamos a poner en marcha es la Agencia Municipal Anticorrupción, un organismo ciudadanizado que genere garantías de que en todos los niveles de nuestro gobierno municipal habrá detección inmediata y castigo pronto a todos aquellos funcionarios que generen esas prácticas que te comento. Y por otro lado, en materia de seguridad pública, nos vamos a poner desde el primer minuto de nuestro gobierno a generarle esa misma sensación de seguridad que se vive hoy en Chiapas. Afortunadamente aquí en Tuxtla Gutiérrez todavía nosotros no hemos vivido esos errores de los famosos derechos de piso que desafortunadamente en muchos otros estados del país la delincuencia organizada ha estado operando, pero aquí en Tuxtla seguiremos manteniendo a la ciudad como una ciudad segura, con esa sensación y percepción de que se puede invertir de manera garantizada con el acompañamiento del gobierno, y que le estamos apostando a que los próximos 3 años a Tuxtla Gutiérrez le vaya muy bien, porque no solamente somos referentes en Chiapas, debemos ser referentes en el futuro y a eso es a lo que le vamos a apostar en los próximos 3 años. Licenciado Fernando Castellano, se dice que los ciudadanos ya estamos hartos de que el discurso sea de dientes para afuera. ¿Tú cómo vas a hacer para demostrar que predicas con el ejemplo? Mira, primero, para mí quedó el día 19 de julio atrás la contienda política, porque de ahí debemos de partir, para que el discurso a partir del 19 de julio, como lo hicimos en la campaña, pero ahora ya con una autoridad electa, sea de ciudadanizar nuestro gobierno. Por encima de las diferencias partidistas y políticas, hoy nosotros nos debemos de poner a trabajar con un solo frente en común, regresarle a la ciudadanía la confianza, la credibilidad que ha perdido la clase política, y que hoy también en el acompañamiento de mi ejercicio de gobierno no sean cuotas políticas, ni partidistas, ni de compromisos de cristal. Hoy yo me he puesto a disposición del pueblo de Tuxtla Gutiérrez para conformar un gabinete ciudadano, profesional, experimentado, que lo único que cumpla sean las órdenes de los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez. Y yo creo que aquí vamos a empezar a generar un ejercicio, ahora te lo digo de verdad con mucha humildad y con mucha franqueza, de poderle regresar la credibilidad a la clase que yo represento, que no está muy bien vista en la ciudad, pero que sí es seguro con un cambio de actitud, pero sobre todo con muchas ganas de poder sacar adelante una ciudad. Pues mira que no te voy a desear suerte, porque ahora obtener una posición del nivel que has logrado, presidente municipal, que ya vas a entrar en funciones, pues es sacarse la rifa del tigre, ¿no? Ya no es como antaño que decían, ya la hicimos y vamos a llenar los costalitos, ahora es cumplirle a los ciudadanos y obviamente cumplir con obras y acciones de manera correcta. Yo te deseo mucha suerte. Más que la felicitación, mucha suerte, y que ojalá que cumplan los propósitos para que los ciudadanos pues sientan que ahora sí puede haber la posibilidad de confiar en los funcionarios públicos, ¿no? Claro, seguramente estaremos hablando dentro de 3 años y muchas veces antes de eso le estaré platicando de un poquito diferente. Y nada más quiero yo aportar mi participación. ¿Sí? Fue tan cerrada esta elección en la de Tuxtla Gutiérrez, en la que estoy seguro que voy a ser uno de los alcaldes más vigilados del país, porque nos queda muy claro que ojalá que no te suceda como a Marcelo Ebrard, ¿no? Que le dieron el premio del mejor alcalde del mundo, pero en México hay que recordar que no existen los alcaldes, son presidentes municipales. Sí, yo estoy seguro de que vamos a tener una administración muy vigilada, muy observada, y mi gran reto es ir a ganarme la confianza con trabajo y resultados del electorado que no me benefició con su voto, pero que estoy seguro que con acciones y resultados sabremos de ganarle su confianza. Pues muy bien, mira, te agradezco infinitamente, Fernando Castellanos, Cal y Mayor, el que nos hayas tomado la llamada, y me resta más que invitarte a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para seguir informando qué es lo que se está haciendo en esta tierra maravillosa y en esta gran ciudad, Tuxtla Gutiérrez, que sin lugar a dudas deben ser orgullo de todos los mexicanos. Patria. Así lo haremos y lo trabajaremos con mucha emoción. Te agradezco mucho la oportunidad que me brindas para estar contigo. Muchísimas gracias a ti por darnos la información de lo que está sucediendo allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues ya ven ustedes,
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que entraron con el paquete, arrasaron con todos los del PRI y el Verde. Yo no sé si estén haciendo bien las cosas o mal, pero la verdad es que los ciudadanos les dieron las votos simple y llanamente, ¿no?